harto conocido, a pesar que los sábados y domingos no es día laborable en la subprefectura, yo siempre estoy en la subprefectura avanzando en los trabajos, atendiendo obviamente los expedientes que hay en gran cantidad aquí. En ese sentido, yo me encontraba aquí justamente en la subprefectura, con parte de mi equipo trabajando, yendo a la iglesia San Carlos Borromeo, coordinando la misa institucional que se va a celebrar el día de mañana por aniversario de los 146 años de creación de la Dirección de Gobierno de Interior, ¿no? De todas las autoridades políticas. En ese interín, o sea, prácticamente mientras yo estaba trabajando, habrían ingresado a mi casa. Y ¿Qué más o hora menos fue? la hora se está, según la investigación de la policía, que podría ser 6, 6:30 de la tarde. ¿Por qué? Porque al salir de mi casa por esa cuadra hay dos cámaras de video, de video. Bueno, no por una cuestión de prudencia no voy a mencionar en dónde, pero hay dos cámaras instaladas y en una de las cámaras ha captado la posibilidad de un vehículo que en forma sospechosa habría ingresado. No reporta la salida por ese lado, quiere decir que ha salido por el otro lado y entonces están también detrás de ver la otra ¿Tienen cámara abogados? para verificar. Y más o menos alrededor de esa hora sería. Y ¿Qué habían justamente alrededor de sacado? esa hora no había nadie ya en mi casa. ¿Qué le Y robaron? ¿Sacado de su bueno, han vivienda? sacado los televisores, han sacado todo. Yo tenía una colección de relojes que tengo desde que estaba en el extranjero. Y toda la colección de relojes, todos mis joyas, cadenas, que esclavas, de mi prima hermana que también vive con nosotros de toda la vida. También le han sustraído todos sus joyas, todos sus relojes, todo lo que tiene que ver con alhajas de una mujer también. Ella estuvo en Japón conmigo algunos años trabajando, entonces todo lo que tenía y que se había hecho fruto de su trabajo, también lo han sustraído Va a todo. poner un poco más de seguridad, ¿qué es lo que va a Han hacer con reventado el ellos? candado de la puerta de fierro, han reventado el marco de la puerta de los interiores de la habitación. No, lo raro es que habiendo más cosas de valor también, porque se han llevado más de 27 mil soles por promedio en cosas, luego conforme vamos ordenando, vamos dándonos cuenta que hay más cosas que faltan. Porque en realidad mi casa ha quedado peor que un tsunami con terremoto juntos, sobre todo la segunda planta. O sea, ellos han atacado la segunda planta. De la primera planta solamente se llevaron un televisor 50, 55 pulgadas, más los televisores del segundo piso, pero en el primer piso también había más cosas y no. Eso.